Durante los últimos 2 años, el minutero del reloj del apocalipsis ha permanecido 3 minutos antes de la medianoche. Sin embargo, los acontecimientos actuales en el mundo lo han adelantado medio minuto más cerca del juicio final. La decisión de adelantar el reloj 30 segundos es simple. Los sucesos en torno a la reciente presidencia de Donald Trump, quien reiteradamente ha comentado su deseo de expandir el arsenal nuclear de los Estados Unidos, así como su discurso xenófobo, proteccionista y desinteresado en temas tan importantes como el cambio climático. El reloj del juicio final es un sistema reconocido internacionalmente que muestra cuán cerca estamos de destruir nuestra civilización. Se creó en 1947 como un proyecto del Bulletin of Atomic Scientists, un símbolo de la vulnerabilidad del mundo frente a catástrofes climáticas, armas nucleares y demás peligros sociopolíticos y económicos que causarían un daño irreversible en nuestro modo de vida y en el planeta. La decisión de mover el minutero se realiza cada año por un grupo de científicos del BAS en consultoría con expertos, entre los cuales se incluyen 17 premios Nobel. La Junta del BAS alertó a través de una declaración que 2017 es un año donde la probabilidad de una catástrofe global es muy alta y las acciones para reducir el riesgo deben ser tomadas lo antes posible. Científicos aseguran que los peligros al día de hoy son muy grandes. Si los gobiernos no actúan inmediatamente, los ciudadanos sabios deberán guiar a la humanidad y liderar el camino. El reloj sigue corriendo. Faltan solo 2 minutos y medio para la medianoche. Con información de Aileen González, Notimex.